Vamos con tres noticias de los cracks del PSG. Empezamos por dos de Leo Messi. El Paris Saint-Germain ya tiene de manera oficial nueva elástica para la temporada 2022-23. Marquinhos, Kimpembe, Mbappé, Messi y Neymar se encargaron de posar con ella en la imagen que el club publicó a través de sus redes sociales para darla a conocer. Esto es notorio, pues el brasileño parece con medio pie fuera de la entidad. En todo caso, el diseño volvió a la franja central, pero en esta ocasión es tricolor. El blanco se convierte en el tono predominante, con el rojo a sus lados y el escudo del equipo en el centro, justo encima del logo de la marca Nike. El resto de la indumentaria, como de costumbre, está teñida de azul parisino. En las mangas figura la bandera de Francia. Los aficionados no han tardado en pronunciarse en internet para bien criticar o bien elogiar la equipación, que será la que los del Parque de los Príncipes tratarán de llevar a los escenarios más nobles del mundo del fútbol. El objetivo será el de siempre: hacerse con la tan ansiada Champions League tras la decepción frente al Real Madrid de la campaña 21-22. Descubre nuestras novedosas equipaciones locales de Nike para la temporada 2022-23. Por primera vez, nuestros compañeros de Qatar Airways y Goat App aparecen en la equipación del primer equipo, reza el mensaje emitido en el Twitter del Paris Saint-Germain. También se adjuntó un video editado con los jugadores posando con la prenda. Y es que aquí podéis ver precisamente el tweet del PSG anunciando la nueva camiseta con Leo Messi como uno de sus protagonistas. Un Messi del que habló un crack del FC Barcelona en sus redes sociales. Ya está terminando junio y la mayoría de los futbolistas están disfrutando de sus vacaciones. Es el caso de Ferran Torres, que hace apenas unos días se encontraba en Maldivas junto a Sira Martínez, perdidos en medio del paraíso y rodeados de todo tipo de comodidades. Ahora el delantero del FC Barcelona ya se encuentra en España y estos últimos días ha estado en Ibiza, donde ha coincidido con otros cracks del fútbol. De hecho, el valenciano se encontró este lunes en Ushuaia, Ibiza, al grupo de Leo Messi, Luis Suárez y Cesc Fábregas, que también salieron de fiesta junto a sus parejas y amigos. Como era de esperar, todos ellos han compartido a lo largo de la noche y de este martes fotografías y videos del fiestón, en la que es considerada una de las discotecas más importantes de la isla. También lo ha hecho Ferran, que ha publicado esta tarde una imagen en la que posa junto a Messi y a Suárez. El ex piloto de Fórmula 1, Alain Prost, da la sensación de ser una persona muy metódica y disciplinada desde su carrera como piloto hasta su papel como manager e incluso en su vida personal. Sin embargo, hay veces que también se desmadra, tal y como queda reflejado en el video al parecer grabado en un yate por el millonario Gianluca Bacci. Junto a la fotografía, el futbolista de 22 años ha querido dedicar unas palabras a ambas estrellas. Un placer charlar un rato con vosotros, Leo Messi y Luis Suárez. Sois unos cracks, ha escrito el jugador del Barça. Y es que aquí podéis ver precisamente la publicación de Ferran Torres en Instagram con esta imagen junto a Luis Suárez y Leo Messi, y el texto aquí que pone: un placer charlar un rato con vosotros, sois unos cracks. Vamos a hablar ahora de otro crack del PSG, de Neymar, y lo último que se ha dicho sobre su futuro de cara a la próxima temporada. A Thiago Silva le gustaría que la vía de escape de Neymar del Paris Saint-Germain fuera el Chelsea. El central brasileño acudió a Recife para un acto en el que participó como embajador de la marca Energy Clean y, como era de esperar, aglutinó la atención de la prensa. De ahí que le preguntaron por la actualidad deportiva y él ofreciera varias declaraciones interesantes. Neymar tiene que irse al Chelsea, hombre. Si va a Inglaterra, es el equipo por el que tiene que fichar. Si llega a suceder, sería lo mejor. Neymar es un tipo que no necesita comentarios, por sus actuaciones, por su calidad, y es súper amigo mío. Tener a un amigo cercano mío y con esa calidad, ciertamente lo prefiero, pero hasta ahora no sé nada. Mejor jugar con él que contra él, afirmó.